igual como viene ocurriendo en la ciudad de Chiclayo, con la mediación de las autoridades del Ministerio Público, EPSEL y Defensoría del Pueblo, en la problemática de saneamiento, que ha conducido a la grave situación y detección de irregularidades de carácter técnico, desde la concepción del expediente técnico hasta su ejecución. El comisionado de la Defensoría del Pueblo confirmó que lo propio se replicará en la ciudad evocadora. Julio Hidalgo precisó que están solo a la espera de la remisión de dos informes para en los últimos días del mes proceder a emitir recomendaciones que deberán ser tomadas en cuenta por las autoridades ediles de Lambayeque. Estamos a la espera de dos informes, que es lo que un poco ha retrasado poder definir y plantear, que es referente a la, entiendo, un informe de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, que está en trámite, y otro informe de la propia Contraloría también. Entonces, con esos insumos es que vamos a trabajar, vamos a exponer cuál es la situación y vamos también a plantear recomendaciones para que puedan darse soluciones inmediatas, como le expresaba. O sea, nuestra intervención se va a orientar a plantear algunas soluciones puntuales a estos problemas de estas obras. Y de ser el caso, al concluir evaluaremos el cumplimiento, porque se van a fijar plazos, y de no, digamos, darse una solución inmediata, pues ya se tomarán algunas otras medidas. Incluso en ambas reuniones estamos convocando también al fiscal de prevención para que él participe y también, de acuerdo a sus atribuciones, pueda intervenir de corresponder, ¿no? Hidalgo Reyes precisó que esta intervención se hace en atención al justo reclamo de la población, sin interferir en la labor que deberán cumplir por su parte entes como el Ministerio Público y la Contraloría General. Estamos también en la etapa de recabar información para también poder plantear algunas propuestas que permitan darle una solución, y que ciertamente los problemas que plantea la ciudadanía, totalmente legítimos, sean atendidos de manera inmediata, sin perjuicio de las responsabilidades ciertamente que pueda establecer en su oportunidad el Ministerio Público, la Contraloría o el Poder Judicial. Acá hay un tema puntual que está afectando la buena imagen de la ciudad de Lambayeque. Hay un problema que hay que resolverlo, y en ese sentido estamos enfocando esta intervención. En el caso específico de Chiclayo, iniciado el proceso de supervisión de la corrección de las imperfecciones técnicas detectadas, el comisionado de la Defensoría del Pueblo adelantó que el próximo jueves será crucial para conocer si se viene cumpliendo o no con el levantamiento de las observaciones. Se está programando ya y se ha dado inicio a esta supervisión, va a ser el día jueves de la otra semana. Estamos convocando, como te expresaba, a los funcionarios del Ministerio de Vivienda, de la Municipalidad, de la entidad coordinadora de la obra, que es la empresa EPSEL, de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, porque ambos han emitido informes, de la propia Contraloría también, donde han hecho algunas observaciones o subeudrías. Entonces, hay insumos donde dan cuenta y alertan de que hay aspectos que hay que mejorar, y lo que vamos a supervisar es eso, el cumplimiento de los deberes de función de los responsables en cumplir con estas observaciones. Lo que queremos es plantear algunas propuestas y resolver este tema de manera inmediata, ¿no? Ciertamente vamos a abocarnos a ello, y en su oportunidad pues debemos tener unos resultados que, entiendo, va a ser el mismo jueves de la otra semana, referente a la obra específicamente de Chiclayo. Son 22 las observaciones técnicas que el equipo de la entidad prestadora de servicios de saneamiento de Lambayeque, EPSEL, deberá cumplir en un plazo de 60 días, según el compromiso asumido respecto a la obra de construcción de los 4 colectores de la ciudad de Chiclayo, para lo cual el Ministerio de Vivienda transferirá 83 millones de soles.